no tienen agua. Hola, mi nombre es Catherine Rodríguez, soy venezolana, tengo 23 años de edad. Llegué a Ecuador hace ya casi 4 meses en busca de mejores oportunidades, ya que Venezuela se encuentra en una situación muy difícil. Nuestros jóvenes, así al igual que yo, no tenemos un futuro a lo mejor estable, y eso nos lleva a veces el tener que buscar nuevos horizontes y tener que salir fuera de nuestras fronteras, lejos de nuestras familias. En Venezuela estudié odontología, estudié 3 años allá. Pero igual, por lo mismo, no se conseguían materiales, la carrera muy costosa, pues me tuve que venir. Aparte, no es lo mío, a mí me gusta la cocina, ese, ahí va mi enfoque, y por eso también me vine acá, en busca de esas oportunidades. ¿Cómo salieron las papas? ¿Salieron bien o alguna mala? Bien. Nosotras llegamos acá, vivimos en Calderón, vivimos en la casa de un ecuatoriano que nos abrió sus puertas. Estamos arrendadas acá mi amiga y yo. Nosotras nos vinimos juntas en busca de un sueño. En estos casi cuatro meses que llevamos, pues llegamos enfocadas en buscar trabajo. Trabajé al principio en una empresa de seguridad, no me fue tan bien, ya luego no conseguía. Y pues nada, hay que buscar la manera de comer, de salir adelante, que fue lo que vinimos a hacer. Y nos ingeniamos un puesto de venta de salchipapas. Lo tenemos cerca acá de la casa. Gracias, nos vemos ahora a las 9:30, ¿ya? Salimos todos los días, menos los lunes nuestro día de descanso. Salimos a las 4:30, pasamos todo el día preparando las salsas, las ensaladas, picando las papas. Luego a las 4:30 bajamos, nos quedamos allá, atendemos a las personas, como hasta las 9:30 más o menos de la noche. ¿Mayonesa y salsa? Solo mayonesa. ¿Solo mayonesa? Venga, vecino, ahí tiene ají si desea. Todos los días hacemos lo mismo. Porque si nos quedamos acá en casa mientras no conseguimos trabajo, pues no comemos y no ayudamos a nuestra familia, que es nuestro principal objetivo. Decidí estar en Hoy Cocino por Ti para cocinar por mi sueño, que es poder comenzar a estudiar gastronomía. Quiero estudiar para ser chef y por eso es que estoy acá hoy. Por eso decidí cocinar por mí y por mi sueño.